Si te estás iniciando en el juego, recuerda usar el código en pantalla en tu menú de referidos, exactamente aquí donde dice Friends Referral Code, para que puedas reclamar 5000 piedras Venus al completar el tutorial y otras 10000 cuando llegues al nivel de usuario 25. Son tareas muy fáciles, amigos, y esas 15000 V-Stones te van a venir muy bien. El mismo código sirve para que me busques y me agregues como amigo, y de esa manera vamos a poder hacernos de soporte entre nosotros, evento tras evento, sobre todo en esas rachas que el gacha nos maltrata y no nos da el SSR. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Estamos en un nuevo video de Extreme Venus Vacation. La actualización ya se ha dado, chicos. Y bueno, era lógico siempre, no me di cuenta del calendario, pero claro, para fines de octubre siempre se viene un evento Halloween. Así es que ese es el evento que tenemos en cuestión esta semana en teoría, pero a mí me parece que van a ser 2 semanas, chicos, y ya más adelante solo os explico por qué. Así que vamos con el evento. De aquí está, chicos, la pantalla del evento Tricky Halloween, como quien dice Halloween tramposo. Y bueno, el cuarto de la bruja, chicos. Cuarto de la bruja, ¿por qué? Porque tenemos novedades en la tienda de muebles. Pero bueno, vamos por partes. Tenemos aquí los corazones amarillos, que son la moneda principal de este evento. En cuanto al tablero, chicos, nada que adelantarles en realidad. Ni siquiera en los 10 millones nos van a dar el ticket que nos dieron en el anterior evento. Pero eso sí, a 5 millones vamos a recibir una de las llavecitas que nos sirve para subir el nivel de cercanía de nuestras chicas. Vámonos a lo que es la pantalla de misiones. Y aquí tenemos los clásicos cupones para el Nostalgic 8-20-21. Ya saben, eso por cada 10000 V-Stones que gastemos en los gachas. También tenemos más V-Stones por pasar los niveles de nuestro evento de festival, por obtener una determinada cantidad de la moneda del evento. También tenemos, chicos, por obtener... Ahí está. 500, 650 y 800. Cuando lleguemos a esa cantidad de monedas del evento, nos van a dar un cupón por cada misión, ¿no? Por cada tareita. Un total de 3. Y bueno, aquí se viene entonces, chicos, el primer accesorio SR para nuestras chicas. Son los aretes de truco, orientados obviamente a técnica, y nos van a dar la ventaja de que estos van a aumentar la cantidad de moneda del evento que nos cae cada vez que superemos un festival. Un festival del evento, obviamente. Para obtener esto tenemos que regalar 5 watermelon, o sea, 5 sandías o 5 calabazas de Halloween a la chica que queramos obtener sus aretitos. Obviamente vamos a regalar a todas justamente porque queremos este tipo de accesorio de colección para todas las chicas. Vamos a darle una revisada a lo que es la tienda del evento y tenemos los clásicos episode coin, las monedas de episodio, y acá tenemos para obtener lo que les decía, las calabazas de Halloween, un total de 30. También vamos a obtener extra de estas calabazas superando los diferentes pisos del evento. Tenemos más bien para comprar también sandías, esta no tiene un límite de compra. Tenemos también para comprar canastitas, monedas de muebles si es que les hiciera falta, para comprar los nuevos furnitures que nos han tocado. Y tenemos aquí el segundo accesorio de SSR, esta vez son los brazaletes de trato. Esto ya lo saben para nuestras chicas que tenemos en desbloqueadas a un precio de 100 de la moneda del evento. Y bueno, de ahí lo que ya conocemos, excepto claro que tenemos una nueva tarjeta de posición, el famoso Pat Pat. Bueno, no sé si famoso en realidad, habría que ver. Pero me parece que esta animación sí la he visto varias veces en algunas cinemáticas. La vamos a comprobar cuando estemos dándole una revisada junto con la revisión del traje en sí. Aparte tenemos la tienda de Silver Treat, que son los corazones blancos. Aquí esta moneda del evento, bueno, los corazones blancos se pueden obtener al regalar las calabazas. Es uno de los premios, en teoría, más atractivos junto con la VIP Coin. Juntamos 2 de estos y podemos conseguir una de las comidas de nuestras chicas favorito. Creo que le da un por 3 la experiencia, pero vale. Si solo se puede comprar comida, yo creo que es más atractivo intentar obtener las VIP Coins. Nos han dado 2 tapetes. A ver, vamos a ir al modo foto. Y si se dan cuenta, bueno, estoy en la parte de afuera, en el veranda. Pero, como pueden ver, nos han dado 2 carpetas, o bueno, 2 alfombras, en amarillo y en morado. Obviamente estoy usando el morado, y también 2 papel tapiz. Estoy usando el morado, también ahí en amarillo. Y bueno, estamos también con las lámparas de Halloween, las lámparas de calabaza. Y claro, las mesas que tienen la comida de Halloween. Todo esto, chicos, para que le puedan dar un toque ya más festivo respecto a lo que se acerca a finales de octubre.
a lo que es el cuarto del propietario, chicos. Vámonos a lo que es el gacha, chicos. Tenemos otra vez dos gachas, pero esta vez no están entrelazados. Como ven, en el primero he lanzado 5 y el Steve obviamente está en 5 de 6. Pero eso no se ha enlazado porque el segundo está en 1 de 6, chicos. La probabilidad acá es de 1.1%, chicos. No sé si es buena idea, pero me hubiera gustado que le hubieran puesto 3.3 otra vez, porque son varias chicas. Y ojo, al regalar la sandía o al regalar la calabaza, pues nos aplica lo mismo, ¿no? Que las escaladas o que abrir el cofre en la anterior. Necesitamos siquiera dos de estos SSRs para poder aumentar nuestras probabilidades de que nos toquen los corazones blancos o las monedas VIP. Pero bueno, chicos, aquí tenemos un traje que ya viene con su sombrero. Eso le sumamos el arete y le sumamos el brazalete. Vamos a tener en este evento un traje, bueno, un conjunto totalmente completo, ¿no? Todo un outfit, como quien dice. Bueno, chicos, el step de 6, ya saben, cuando estén en step de 6 de 6, si es que tuvieran claro, le aplican las monedas de pago y les garantizan un ticket con uno de estos SSRs al azar. Una cosa más con lo que es el gacha, chicos. Si bien el evento dice que dura hasta el 27 de este mes, el gacha dura hasta el 2 de noviembre. Igual con el vencimiento de las calabazas, es hasta el 2 de noviembre. Y también la tienda es hasta el 2 de noviembre, lo cual me hace pensar que este traje de aquí también va a ser el traje trend de lo que es el evento, que va a ser consecuente y que obviamente va a tener la temática de Halloween sí o sí en la siguiente semana pasando a esta. Así es que vamos a tomarle con calma este gacha, vamos a darle unos intentos algo distanciados y ojalá nos toque el SSR. En cuanto nos toque el SSR, vamos a estar dándole una revisión al traje y a todos sus accesorios, obviamente. Y hasta aquí, chicos, el video de hoy, corto pero conciso. La verdad, un evento de Halloween que es similar a lo que fue el evento de la semana anterior con el 2.5 aniversario. Solo que claro, acá la probabilidad de obtener el traje de la bruja elegante pues va a estar un poco más reñido. Bueno, vamos a tener que hacer un poquito más de nuestras cargadas y claro, apelar a nuestra buena suerte. Eso es innegable. Pero como les digo, chicos, el SSR parece que va a funcionar tanto para las 100 semanas, es que tomemos ese gacha con mucha calma, chicos. Y si ya les ha tocado, pues me lo dejan en la zona de comentarios para quién les ha tocado y cómo les está yendo en el evento. Cualquier duda también me lo dejan por ahí en la caja de comentarios. Si les ha gustado el video, denle su poderoso like. No se olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho y estamos pendientes al siguiente video, que posiblemente sea cuando nos toque el SSR o directamente cuando estemos abriendo las calabazas. Yo les envío un super abrazo, un gran saludo y nos vemos en un próximo video.